Hola, muy buenas a todos, ya está aquí Tramo, otro día más con vosotros en el nuevo canal de Tramo Mods. Bueno, este canal está basado en contaros, bueno, hacer reviews de mods, ¿vale? Para que los conozcáis y saber más o menos cómo funciona el mod, ¿vale? Hoy os traigo un mod que se llama Floorcraft. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que os lo descarguéis, ¿vale? Es un mod que está basado en chimeneas para teletransportarse de un lugar a otro, ¿vale? ¿Veis? Allí ya tengo una construida, ¿vale? Pero es más que nada para ir más rápido. Lo que hace falta, el mod Floorcraft tiene todo esto. Desde aquí, ¿vale? No tiene tampoco mucho este mod en especial. Es una chimenea y poco más, ¿vale? Primero hay que tener los ladrillos que se hacen. Os pongo aquí, bueno, el crafteo de los ladrillos. Serían estos ladrillos que vienen de arcilla cocinada, ¿vale? Se hace una U, bueno. Primero se coge la infiedra, ¿vale? Y se hace un agujero en el suelo, ¿vale? Que yo ya lo tengo ahí hecho. Vamos a quitar la lluvia. Y la lluvia se fue. Se coloca en el agujero este que he hecho, ¿vale? Y después cogemos ladrillos y se ponen en esta forma, así, ¿vale? Rodeando a este trozo y después esto se puede dejar vacío y después así que pone 1 y 2, 1 y 2 y aquí 1 y 2 y después queda algo así más o menos. No hay nada abajo, lo único que hay aquí es un agujero para piedra y se pone esto ahí, ¿vale? Después, cuando tenemos esto hecho, tenemos que coger un mechero y el Flu-Sink, que se hace de esta forma. Un cartel con Flu Powder de un TP. Solo se ve, hay que hacer el Flu Powder de un TP, que sería perla de Enderman aquí y pólvora al lado. Entonces, prendemos fuego a la infiedra y colocamos el cartel. Y podemos poner aquí mismo casa 1. ¿Vale? Ahí. Y ponemos conectar a la network. Si ponemos usar decoración no funciona. Tenemos que poner connect to network. ¿Vale? Cuando está hecho, esto ya tiene fuego. Porque lo hemos prendido en el mechero. Tenemos que coger. Hay muchos tipos de flu powder. Esto lo he hecho nada más porque hay mucha gente que he visto vídeos que se extrañan porque solo les funciona el TP una vez. Entonces, si queréis que solo funcione un TP, se haría así, una perla de Enderman y al lado la pólvora. Si queréis que sea de dos TPs, para poder ir, volver y volver a ir desde esa chimenea, se hace en el espacio 1 y 2 perla de Enderman y en el 4 pólvora, que sería una perla de Enderman pero tienes dos TPs. Después, si quieres 4 TPs, se hacen 4 perlas de Enderman. Y bajo del todo, pólvora. Esto es mejor porque, por ejemplo, si te mata un creeper, pierdes todo el flu powder que tienes. Entonces, interesa hacerlo de 8 TPs y te olvidas de si viene un esto, te mu mueres o eso, ¿vale? Entonces, 8 TPs se hacen con 8 perlas de Enderman y bajo pólvora. ¿Vale? Se haría de esta forma. Y en el único espacio que hay que dejar pólvora es en el 9. Y hay uno que no se puede craftear, que es TP infinito, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Tengo otra chimenea, bueno, que no está conectada ahora mismo, que ahora la conectamos. Ah, bueno, no, pero no está ahí. Le pongo un momento el cartel y pongo hogar. Hogar. Conectar, ¿vale? Y esto lo tiramos, no nos hace falta ahora. Vale. Bueno, el otro le he puesto flu infinito, ¿vale? Este es de 1.
¿Vale? Entramos y nos vamos al hogar. Y salimos a esta, ¿vale? Ahora, entramos y ponemos casa 1. Y he puesto el TP infinito. No, un TP. ¿Veis? Ya hay fuego. ¿Qué pasa si entramos? Pues que no nos quemamos. Ahora, dos TPs. Tenemos para ir. Casa o casa 1. No. Vale. Hogar. ¿Veis? Ya he hecho un TP. Ahora, a ver si podemos. Hogar, casa 1. Teoría. Ahora voy a casa 1. Bueno, estoy en casa 1. Hogar será en todo. Ahí, hogar. Y bueno, es que este tiene TP infinitos. El TP infinitos no se puede craftear. Go. ¿Veis? Ya se ha terminado. Porque era de 2 TPs. Después el de 8 TPs es 8 veces. El de 4, 4. Y el de infinitos, infinitos. Os vuelvo a poner los crafteos. El de un TP sería perla, una perla Enderman y pólvora al lado. 2 TPs, 2 perlas y bajo pólvora. 4, 4 perlas y esto. Y el este, pues, de esta manera. Bueno, el mod en general, habéis visto ya la construcción. Es simplemente tiene este mod en especial, solo tiene esto. Para poder, a lo mejor tienes una casa en, allí al fondo, al final, y la otra aquí. Y si no quieres ir de allí a ahí, pues te construyes dos chimeneas y vas. Hay mods que pueden ser más para, más fáciles de usar en el caso del TP, pero este lo chulo que tiene y lo guay es que vas todo el rato por chimeneas y le das uso a las perlas de Enderman, que hay veces que tienes demasiadas y no sabes qué hacer con ellas. Y bien, el modo en general está así porque encima dentro de casa puede quedar bonita la chimenea, una chimenea así, y encima te puedes teletransportar, todo perfecto. Y bueno, esto ha sido la primera review de un mod, que es el Floorcraft. Espero que a los que necesitabais ayuda sobre este mod os haya servido. Y nos vemos en el próximo mod, en la próxima review de un mod en la serie Mine, bueno, Tramu Mods. Bueno, en Tramucreta va a estar basada en series, como estaba ya hasta ahora mismo. Y esto va a ser para más explicaros mods. Hay este mod, voy a decirlo, lo tengo basado en un poco en Vegeta, ya que no sabía lo de los TPs en el Floorcraft, que siempre le salían de uno y no y necesitaba un montón. Pues Vegeta, si estás viendo el vídeo, espero que ya te haya servido lo de 8 TPs, ya que así si mueres no tienes el peligro de llevar Flu Powders. Y bueno, esto ha sido la primera review. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.